Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, vamos a esperar unos minutitos mientras se va conectando ahí todo el mundo. Mientras os saludo, ¿qué tal? Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver si veo bien porque yo no sé esto, que veo fatal. Bueno, ahí se van conectando. Bueno, vamos a esperar un pelín que os estáis conectando. Y fenomenal, qué bien. Esta tarde vamos a hablar un poquito del cuidado del cabello ahora en verano, ¿verdad? Bueno, vamos a dar unos minutitos y comenzamos. Te doy paso, querida, querido. Eso quería. No sabía que te ibas con YouTube. Esperando. Que no quieres perder, que no quieres perder de Ahora, nada. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Aquí estoy. tardes. Buenas. Que no quieres Oye, perder de nada. No sabía yo que te ibas a conectar. No quieres hombre, perder de nada. claro, no te voy a dejar a ti sola. Te presento ante todas nuestras seguidoras y seguidores de Lendan. Muy bien. Fátima Bermúdez, nuestra gran técnico de VMV Cosmetic Group en Galicia y en el norte de Portugal también. Hay que decirlo, también te conocen allí en Portugal. Oye, por Mira, cierto, estás dígame. muy morena, ¿eh? Sí, estoy muy morena. Yo soy muy morena y este año, pues por desgracia, tengo más tiempo. Y este moreno lo suelo tener a finales de agosto, cuando después de las vacaciones, pero este año, por desgracia, pues lo tengo antes. Pero bueno, yo ya soy así. Soy Bueno, claro, morena. es que algo que tiene que conocer la gente, que la costa de Galicia, donde tú vives, que es la costa de Pontevedra, ¿no? De Vigo, La ría de Vigo, yo vivo en la ría de Vigo. en la ría de Vigo, hace mucho sol. Y se tiene la Hizo sol, imagen de que en hizo Galicia calor. llueve mucho y no, en esa Bueno, zona del sur de Galicia hace muy bueno. las rías baixas es otra historia. Sí, hace mucho menos frío, la temperatura siempre son más altas. Ahora mismo aquí, pues estamos a unos 27 más o menos. Y hoy está flojín, ¿eh? Que estuvimos a temperaturas muy altas esta temporada. Hoy estamos entre 25 y 27, pero sí, mucho sol y mucho calor. Y bueno, se está muy bien, la verdad. Qué Sí. bien, ¿no? Ahora estar en la playita, ahí, fenomenal, qué Pues guay. sí. ¿Y Bueno, tú qué tal? ¿Tú qué yo tal? muy, ¿Cómo vas? pues bien, aquí estamos en la sede central, trabajando, disfrutando. Bueno, decir que hoy es nuestro último directo, hasta después de vacaciones, porque nos vamos de vacaciones nosotros también, ¿no? Necesitamos un poquito de relax y de descanso, ¿no? Aunque nuestras redes sociales seguirán ahí a tope ofreciendo consejos y modos de uso de los productos de Lendan. Muy bien, pues Sí, nada, sí. si te parece, vamos a ir arrancando. Falta un minutito para las Queda 5. un minuto para las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias y en Portugal. Nada. En muy poquito conectamos, por cierto, a lo mejor yo este verano, si nos dejan salir, voy a pasar un par de días en Oporto. A ver Ay, qué si. bien. Sí. Ay, qué bien. Pero claro, no se sabe, así que a ver Bueno, qué pasa. mucho cuidadito es lo que hay que tener, mucho cuidadito, porque Ahora parece que damos sí. un pasito para adelante y tres para atrás. Aquí estamos Ya. bastante bien, pero por ahí Sí, poco aviso. en Barcelona la verdad que la cosa estamos con algunos brotes, pero Ya. esperemos que la responsabilidad social, todos con el cubrebocas, con la mascarilla y demás, pues para que evitar que nos vuelvan a confinar, ¿no? Tenemos que ser Exacto. todos responsables. Ahora sí, Fátima, son las 6 de la tarde, hora peninsular española y de las Islas Baleares, las 5 de la tarde en las Islas Canarias y en Portugal. Por la mañana en Latinoamérica y en Estados Unidos, con lo cual os damos los buenos días. Bienvenidos, bienvenidas todos a este directo de Instagram de Lendan.
donde os vamos a ofrecer una serie de consejos muy interesantes de cómo cuidar el cabello en verano. Para ello, como veis aquí arriba, tengo a mi compañera Fátima Bermúdez, que es la técnico especialista de VMV Cosmetic Group en Galicia y en el norte de Portugal. Hola, Fátima, de nuevo. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Aquí estamos. Muy Digo bien. yo que el cabello, claro, necesita una serie de cuidados en el verano, ¿no? El cabello necesita una serie de cuidados todo el año. Todo el año necesitamos hacer cuidados especiales en función del año, o sea, de la época del año que estemos. Pero una época especialmente complicada para el cabello y para su buen estado de salud es el verano. Por el sol, por las piscinas, por la playa, la sal, el que no me lo seco y muchas cosas que bueno, que vamos a intentar en esta tarde pues darle un pelín de cosas, no solamente para el mantenimiento. Yo he pensado no solamente en ofreceros pues bueno, pues distintas formas de cuidarlo para la clienta en su casa, sino cómo nosotras las peluqueras hemos de hacer los colores, los trabajos, pensando en cómo están los cabellos en esta época del año, no haciendo los técnicos, ¿no? Los técnicos que hacemos en el salón con la misma normalidad que hacemos en otra época del año, sino teniendo, perdón, un especial cuidado en el estado, cómo se encuentra el cabello en esta época del año. Entonces vamos a combinar un poco las dos cosas, cómo cuidarlo en casa y cómo realizar trabajos técnicos en el salón y qué prevenciones tenemos que tener para realizar esos técnicos y que, bueno, perduren en el tiempo y que nuestras clientas estén perfectas durante todo el verano. Bueno, pues nada, te dejo a pantalla completa a ti para que puedas Vale. estar en este directo. Te doy las gracias nuevamente por colaborar con nosotros en estos directos. ¡Mua! Te mando un beso enorme y a todos nuestros seguidores y seguidoras de Lendan, yo les emplazo aquí que en septiembre seguiremos otra vez con estos directos de Instagram. Pero no os vayáis porque aquí está la gran Fátima Bermúdez que os va a dar consejitos de cómo cuidar el cabello en verano. Un besito, Fátima. ¡Mua! Otro para ti, cuídate mucho, nos vemos. Chao, Gracias, chao, chao. chao, chao. Bueno, como decía, buenas tardes a todas, buenos días a los que nos ven desde fuera de España y bueno, pues vamos a pasar un ratito de tarde intentando, bueno, pues intentando, espero que me veáis bien y que me escuchéis bien y si no me lo decís, vamos a intentar pues trasladaros un poco las diferencias de cómo tratar un cabello pues en esta época del año que es un poquito más complicada de lo normal, ¿vale? Simplemente la salud de nuestro cabello en esta época del año pues necesita un cuidado un poquito especial. Ya como le comentaba cuando empezaba con Iván, vamos a intentar hablar de cómo debemos de cuidar el cabello en esta época del año, pero cómo nosotros las peluqueras tenemos que tener especial cuidado a la hora de tratar un cabello y previo a un trabajo técnico, ¿no? Que cómo nosotros tenemos que tener un cuidado especial a la hora de hacer los técnicos, porque no es lo mismo hacer un técnico sobre un cabello, nosotros distinguimos, obviamente, sobre un cabello tratado, sobre un cabello castigado o no, pero en esta época del año, a los cabellos tratados, a los cabellos ya que estaban en invierno, a lo mejor especialmente estropeados o no muy bien cuidados, le tenemos que sumar los excesos del verano o los defectos del verano a la hora de tener un cabello saludable, ¿no? Realmente tenemos en Lendam una gama amplísima de productos de cuidado del cabello y muy distintiva en función de cada caso, ¿vale? Esto es súper importante, sobre todo para que nosotros podamos ofrecer a cada clienta la necesidad que ella tiene. Muchas veces nuestra clienta viene pidiendo pues una mascarilla hidratante, una mascarilla nutritiva o lo que a ella le suene. Y en muchos casos nosotros pues también hacemos como chicos para todo, en el sentido de que tenemos una mascarilla que nos encanta y que generalmente nos gusta para casi todo el mundo, pero no especificamos en concreto cuál es la que nuestra clienta va a necesitar, ¿no? Una de las grandes diferencias que todas vosotras y vosotros ya conocéis es cuál es la diferencia entre hidratación y nutrición. Generalmente, en esta época del año necesitamos una un
un A más de hidratación. No tanto de nutrición, que sí, pero si no, siempre tenemos que tener un especial cuidado en la hidratación. La diferencia de hidratación y nutrición, pues es como, bueno, ya todas la conocéis, pero la vamos a recordar, ¿vale? Pues cuando, la hidratación, pues cuando nuestro cabello y nuestra piel necesita agua o retención de agua para mantenerse todo lo elástica que se necesita para un buen cuidado, para un buen estado. Y la nutrición, por otro lado, pues son esos ácidos grasos, ya ese óleos y demás para que esté nutrido y para que esté alimentado y para que no sufra pues quebrados y que no nos encontremos con un cabello especialmente sensibilizado, ¿no? Entonces, lo primero es eso, diferenciar muy bien cuando nuestra clienta va a necesitar hidratación, cuando nuestra clienta va a necesitar nutrición o cuando necesita ambas cosas, ¿vale? Cuando va a necesitar ambas cosas. A la hora de hacer los técnicos, como os decía al principio, tenemos que tener un especial cuidado en esta temporada. Siempre lo hacemos, siempre lo hacéis, yo entiendo que sí, pero hoy vamos a hacer repasito e intentar buscar un producto adecuado para cada caso y utilizarlo de la mejor manera. Yo tengo aquí varios de la línea de color, por ejemplo. Sabéis que tenemos pues champú, mascarilla, crema, y esta es una línea pensada directamente para el mantenimiento del color. Importantísimo en esta época. Os digo, nosotros en esta época hacemos colores como en cualquier otra época, pero de verdad que tenemos un montón de problemas con los resultados que las clientas nos traen, ¿no? Vienen a la semana siguiente o a los 15 días y el color está pues súper perdido, súper castigado. En muchos casos incluso el matiz que le hemos puesto pues se ha perdido completamente o se ha desvirtuado o incluso el cabello aparece como muy, muy castigado. Nosotros lo hemos hecho perfecto en el salón, hemos utilizado los productos adecuados, hemos hecho los tiempos de exposición correctos, hicimos todo el trabajo como siempre. Pero ella se va a la playa, se va a la piscina, no se preocupa de ese cuidado, de ese color o de ese cuidado, de ese tratamiento y obviamente tenemos un problema. Estaréis de acuerdo conmigo que nunca el problema es de ellas, ¿verdad? Nunca nuestras clientas tienen la culpa de nada de lo que les pasa en su cabello y nosotros tenemos que asumir eso, que nunca van a ser ellas las que tienen la culpa de irse a la piscina, irse a la playa sin protección en el cabello. Pero como tenemos que asumir eso, como vamos a asumir, perdón, que tengo ahí, hemos podido rechazarlas, no, no me dejan. Perdón. Como tenemos que asumir esa responsabilidad, vamos a intentar ya desde el técnico hacer un buen servicio para que el cabello esté lo más protegido posible, contando que ella va a hacer una serie de actividades que normalmente no se hacen en invierno y que bueno, van a perjudicar pues, tanto al color como cualquier otro técnico que hagamos. La línea de color consta, por ejemplo, de un champú. Lo más fundamental de esta línea es que es puramente ácida. Lo que hace es equilibrar mucho el pH del cabello para que después de los técnicos o antes incluso de los técnicos, ese cabello tenga el pH perfectamente equilibrado y que el proceso resolutivo de ese color o del técnico de esa decoloración que vayamos a hacer sea lo más equilibrada y lo más cuidadosa posible con la fibra capilar. Comenzaríamos por un champú, incluso yo aconsejo que. Os aconsejo que penséis en el Adic Color no solamente como una línea de tratamiento para que la clienta se mantenga el color en su casa, es lo que decía un poco al principio, sino como una línea previa al color para realizar en el salón. Por eso tenemos los dos formatos de color, o sea, perdón, de champú, uno más grande y uno más chiquito, que lo podríamos utilizar en el salón perfectamente para hacer un previo un técnico. Perdón. Es súper importante que en esta época del año, yo es una práctica que hago siempre, antes de hacer un técnico en el salón, me gusta hacer un lavado previo del cabello. Me gusta que antes de un técnico el cabello esté limpio, eliminar los residuos que pueda tener de su champú, de su acondicionador. Y en este caso tenemos que sumar a que a su champú y a su acondicionador vamos a tener residuos de sal, residuos de cloros de piscina, con lo cual cuanto más liberado y más limpio tengamos el cabello, mejor el resultado vamos a tener en el color.
Muchas veces nos encontramos con ese tipo de problemas cuando vemos que el color no ha resultado bien, cuando vemos el color excesivamente oxidado o lo vemos como desvirtuado, no nos ha quedado el resultado que nosotros queríamos. Le hemos hecho una decoloración y de repente esa decoloración empieza a inflar o empieza a calentarse demasiado, el cabello se reblandece y no nos damos cuenta de que la clienta ha venido con su cabello tal cual y a lo mejor lo que tiene pues es eso, un exceso de sal del mar, un exceso de cloro de piscina o incluso un producto de que se pone de protección solar y se lo pone en el cabello, cualquier componente a mayores añadidos a ese cabello que genera un residuo que el resultado y por lo tanto el resultado del color o el resultado del técnico que vayamos a hacer pues va a ser pues distinto y a lo mejor pues incluso perjudicial y vamos a tener un problema. Por lo tanto, para mí es muy importante que lavemos primero el cabello, ya os digo, en todos los casos, pero en este caso más fundamental. Y podemos dar un champú, pues con un champú más normal, podemos dar con el de algas o con cualquier champú que vosotros consideréis. E incluso si el cabello está excesivamente poroso, si tenemos un cabello complicado, de los que dices, uff, este color, o sea, este cabello voy a tener que tener un especial cuidado y una especial atención porque el color se me va a escapar, escupir, como decís algunas, si el color se me va a ir por el lavabo en cuanto se lo ponga porque el cabello está súper poroso, está muy reblandecido, podemos dar un segundo champú con el Addit Color. Decíamos que es una línea muy muy ácida y lo que va a hacer es equilibrar muchísimo el pH, hacer una película en la porosidad para que el color vaya a tener una permanencia sobre la estructura del cabello pues mucho más continuada. Va a mantenerse mucho más porque además aporta una gran cantidad de hidratación, entonces retiene esa humedad en el cabello para que el cabello se mantenga con esa elasticidad. La función principal que tenemos aquí sería esa, la del el equilibrio del pH, ¿vale? Para cuanto más equilibrado tengamos el pH en toda la fibra capilar, mejor tendremos el resultado del color después. Entonces, podríamos hacer un champú y hacer el color directamente y después seguir con el mantenimiento, pues con la mascarilla, con la crema o que incluso con el de acabado, que los veremos ahora. Por otro lado, si lo que estamos haciendo es una decoloración, por ejemplo, si hemos hecho una decoloración que después vamos a poner un matiz o hemos hecho unas mechas que después vamos a poner un matiz, lo ideal es que primero, como decíamos, lo lavamos con un champú normal, con el champú de algas, por ejemplo, que es más, que no es tan ácido, pero que nos vale perfectamente para eliminar residuos. Si vemos que el cabello está súper poroso, podremos dar un champú con el Addit Color y preparar esas mechas, por ejemplo. Imaginaos que vamos a hacer unas mechas, preparamos esas mechas y una vez tenemos las mechas listas, que vamos a aclarar esa decoloración y vamos a aplicar el matiz. Hacemos otra vez un champú, le volvemos a dar un champú para limpiar los residuos de decoloración y devolverle lo máximo e intentar volver a tener una acidez, a darle acidez a ese cabello. Y si a mayores queremos hacer una matización, para que la matización sea lo más igualada posible y para que ese pigmento se mantenga perfectamente colocado sobre la estructura capilar durante más tiempo, podremos añadir la crema, el Addit Color crema, ¿vale? En este caso, pondríamos una pequeña cantidad sobre la fibra capilar, sobre la extensión del cabello y sobre esto sí que podríamos añadir ya el matiz, ¿vale? De esta manera, equilibramos toda la longitud del cabello, equilibramos el pH. Por lo tanto, ese matiz se quedará mucho más igualado y sin esos problemas que tenemos que a veces si la punta está más porosa nos recoge más pigmento, si en los medios está menos nos recoge menos y tenemos que estar muy pendientes de los tiempos de exposición porque se me escapa aquí, se me queda corto en el otro lado. Entonces, cuando nosotros hacemos esa película por toda la fibra, en ese momento, al aplicar al aplicar el matiz, pues quedará mucho más igualado. Una vez pasado el tiempo de exposición, aclararemos y después de ese aclarado, podremos irnos a la mascarilla de color o incluso al spray o a la crema de peinado, ¿vale? En este caso,
La mascarilla, la mascarilla será una mascarilla pues de alta concentración, con lo cual ya tendríamos una mascarilla más pensada pues para un cuidado mucho más interno, toda la diferencia que vamos a encontrarnos con un acondicionador, ¿no? Que en el caso de la mascarilla pues vamos a ir más en profundidad, vamos a tratar mucho más ese cabello. Como ya hemos puesto la crema, en muchos casos pues a lo mejor nos saltamos el paso de la mascarilla para no aportar más peso, porque no es que la mascarilla nos aporte peso. Esto es importante y voy a dar puntitos que a veces me doy cuenta de cosas que me comentáis, ¿no? Dicen, no, esta mascarilla me pesa demasiado. Cuando hago todo este proceso, no es que la mascarilla pese demasiado, perdón, es que al haber puesto antes la crema y al ocupar ya gran parte de esa porosidad, ya no tengo tanto espacio donde retener esa nutrición, esa hidratación, entonces la mascarilla ya es como un exceso en ese cabello. Vosotros pensar que cuando un cabello, sus agujeros de porosidad tienen un espacio, ¿no? Entonces es como meter en un armario donde solamente caben 6 pelotas, yo quiero meter 10. Puede ser que sea capaz de meter las 10 y cierro la puerta con mucha presión, ¿verdad? Pero en cualquier momento, con cualquier toque, pues esas pelotas se pueden salir. Lo mismo pasará en el cabello. Por eso, muchas veces, si nos excedemos de nutrición, si nos excedemos de componentes que vayan a ser muy nutrientes para ese cabello, para ese espacio que hay en el cabello, pues directamente el producto se sale y parece que no tiene efecto, porque realmente no se ha quedado ahí enganchado, ¿no? Es como que lo pones, pero directamente se va porque no tiene espacio donde quedarse, ¿vale? Entonces, si ya hemos hecho el proceso de champú y la crema antes del matizado, podremos saltarnos a lo mejor la mascarilla. En otros casos no, eso lo tendréis que valorar vosotros en cada caso, ¿vale? Nos podremos saltar la mascarilla o no y directamente nos po podremos aplicarle pues la crema de peinado, ¿vale? Una crema de peinado que lo que vamos a hacer es proteger del calor, vamos a proteger de los rayos UVA. Es una crema pues que va a proteger toda la fibra en todos esos procesos que vayamos a hacer después del tratamiento de color, ¿vale? Después de haber hecho el técnico de color. Estas ya no tendremos aclarado, simplemente aplicaremos. Son productos muy muy concentrados, con lo cual tenemos que tener un especial cuidado a la hora de las cantidades. Esta cantidad que yo he puesto en mi mano, esta cantidad ya es suficiente a lo mejor para una melena completa, porque nosotros haremos una extensión por toda la melena con el producto y son productos con mucha concentración. Entonces, a veces las peluqueras nos gusta, pues venga, venga cantidad y en productos de alta tecnología como son estos, la cantidad es muy limitada, porque cuando excedemos nos pasa lo que decíamos antes de las pelotas, demasiada cantidad de principio activo, demasiada cantidad de nutrición, demasiada cantidad de componente tratante, entonces el peso de repente es muy, muy mayor al que puede soportar el cabello y hacemos el efecto contrario. El efecto contrario, ¿cómo lo vemos nosotros? En un cabello pesado, como sucio, y simplemente lo que ha hecho es aportar un peso y no realizar lo que es el tratamiento en sí, lo que es la función principal de ese producto, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta porque cuando un producto ensucia, generalmente es porque lo hemos usado regular, ¿no? Que hemos puesto demasiada cantidad y que pesa demasiado. Entonces, mucho cuidado con esto y este será un producto genial para que la clienta se lleve a su casa junto con el champú, por ejemplo, para mantener ese color. Más en esta época del año, ¿vale? En el resto del año que le añadimos al mantenimiento la mascarilla, perfecto, porque así ella en su casa pues hará la mascarilla cada semana o en el tiempo que vosotros consideréis y como vosotros le hagáis la recomendación. Pero desde luego, para mantener esos colores fantásticos que hacéis, para mantener pues unas mechas con un matiz, para mantener cualquier técnico que vosotros vayáis a hacer, lo ideal sería pues tanto el champú. Como la, tanto el champú como la crema de peinado, ¿vale? Para que después ella también se ponga la crema de peinado, o sea, la crema protectora, perdón, en su casa antes de su peinado, pero le va a ayudar también a protegerla del sol y de todos los efectos que tengamos en la playa. Esto en el caso de, perdonad que estoy viendo aquí, chuleta, para no olvidarme de nada, quiero contaros muchas cosas. Vale, además de bueno, contaros un poquito los principios activos que tiene esta línea, la línea de color.
Es una tecnología cruzada de tecnología pura de química y de ácidos frutales y extractos vegetales, con lo cual van a tener un peso molecular muy pequeño y van a ser capaces de entrar perfectamente adentro del cabello. Directamente, esta tenemos perdón, se extrae de un óleo de una planta que actúa directamente sobre esa fibra y va a hacer esa película protectora que resultará, pues eso, un color completamente vivo, lo mantendremos durante muchísimo más tiempo. Esto en el caso del color, ¿vale? En el caso del mantenimiento de la clienta para su casa, para mantener su color y en el tratamiento que nosotros haremos en el salón, lo que decíamos de que vamos a intentar nosotros hacer los técnicos un poco de manera diferente para que el cliente en su casa, perdón, hacer los técnicos de manera diferente para que el color en el salón salga perfecto y después ella, la clienta en su casa, pues mantenga perfectamente ese color. Por ejemplo, en el color y después tendríamos también la línea Repair, que sería ideal pues para cuando hacemos los técnicos, pero alisados, rizados, permanentados. Esta es una línea ya más con una incorporación de queratina hidrolizada, entonces está más pensada para reconstrucción y el mantenimiento de esos cabellos que han hecho una rotura de estructural, por ejemplo, un alisado. Sabemos que es una época un poco complicada, ¿verdad?, para hacer alisados o para hacer rizados, pero muchas clientas pues los buscan y nosotros tenemos que hacerlo y mucho más en este tiempo que necesitamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer ese tipo de tratamientos, sumado a todo lo que hemos dicho antes de todo lo que la clienta lleva en su casa, que eso es lo que haremos previamente, limpiar siempre muy muy bien el cabello por todos los residuos que pueda traer, que ya traía en otras épocas del año y ahora sumamos, repito, pues la sal y los cloros. Cuando nosotros nos disponemos a hacer un tratamiento de rotura estructural, como puede ser un rizado, como puede ser una permanente o algo así, entonces ahí tenemos que tener un especial cuidado también en el previo y después, por supuesto, por supuestísimo, en el post, ¿no? En el tratamiento y en el mantenimiento que se lleva esa clienta para su casa. Y para eso está de la línea Care, el Deep Repair, ¿vale? Esta línea tiene un concentrado un hidrolizado de queratina que lo que hace es rellenar esos huecos, rellenar esos huecos que se han podido quedar pues vacíos en la estructura del cabello de una vez haberse roto y después de volverse a unir, pues ese relleno de queratina lo que nos va a hacer es esa película de protección donde vamos a tener ese mantenimiento fantástico. Ya os digo, está indicado, lo podemos utilizar en cualquier caso, pero está indicado sobre todo para cabellos que han tenido procesos o que vais a hacer procesos técnicos de rotura de estructura, de rizados, moldeados, alisados o cualquier tipo de tratamiento donde la estructura se ha roto y necesitamos un rellenado de queratina extra para mantenerlo en perfecto estado, ¿vale? Esta línea la compone igualmente el champú de queratina, la máscara y el spray sin aclarado, el spray sin aclarado, que lo que nos va a hacer, pues eso, es un poquito el acondicionado, nos ayuda a desenredar, nos ayuda a aportarle un mayor brillo y nos ayuda a esa protección frente a los factores externos y además ante el calor y demás. Entonces será un producto que pongamos unas dosificaciones sobre la fibra, lo peinamos y podemos trabajar perfectamente, ¿vale? Entonces podemos recordar, por un lado, la línea de color, el anticolor, y por otro, el repair, ¿vale? Una para mantener los tratamientos, o sea, para mantener el color que nosotros hacemos en el cabello, y otra, esta está especialmente indicada para los cambios técnicos de forma, ¿no? Para las roturas estructurales. Simplemente es por su principio activo, ¿eh? O sea, las dos pues, nos podrían valer para ambos casos, porque realmente lo que aportan es una hidratación y por otro lado nutrición, pero por su tecnología distinta están indicadas para una o para la otra cosa, ¿vale? Con un técnico necesitamos más aporte de queratina para rellenar esa queratina y por otro lado aquí pues ya más aceites esenciales y acidez para mantener el equilibrio del pH del cabello, ¿vale? Tenemos aquí otras cosas como el tratamiento de aceite de moringa que es fantástico, que lo veremos un poco si queréis al final.
pero vamos a hablar de la CC Cream como High Cream, perdón, como el mantenimiento estrella a lo mejor, o como el producto estrella, como el chico para todo, que será ideal para pues, lo que haréis será pues, mantener a vuestras clientas pues, enganchadas a esta crema, que es una chica para todo, y yo le digo chica para todo porque realmente tiene múltiples usos. Podremos detallar 10 usos, pero podríamos detallarla mucho más, ¿vale? No tendríamos por qué quedarnos solamente en 10, ¿vale? Tenemos un montón de usos, es multifuncional. Ahora mismo lo que queremos, de lo que estamos hablando esta tarde sería pues, para un mantenimiento y para un tratamiento de verano, y sería perfecta para un tratamiento de verano para que la clienta la llevase para todo. Para hacerse un tratamiento en su casa, sí. Para llevársela a la playa, sí. Para ponerla previa al color, también. Para ponerla post color, pues también. Para ponerla antes del secado, claro. Para ponerla antes de hacer un trabajo con plancha, pues también. Tiene un peso molecular muy pequeñito, muy, 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 muy pequeñito. Entonces, esto hace que nos aporte muy poquito peso en el cabello, pero que sea que tenga una capacidad de nutrición, o sea, de aporte de ácidos grasos, de aporte graso de alimento muy intensa. Va a ser capaz de entrar al interior del cabello en profundidad y ser capaz de reparar el cabello desde dentro. Por otro lado, lo que decía al principio, ¿os acordáis que he dicho de cuidado si necesito hidratación o si necesito nutrición? Muchas veces solamente necesitamos hidratación, pero cuando necesitamos nutrición, vamos a necesitar las dos cosas. Una persona que necesita comer va a necesitar también beber, ¿vale? A veces podemos aguantar mucho más tiempo sin beber que sin comer, pero entonces puede ser que solamente necesitamos un poquito de hidratación y esta crema puede ser perfecta para el caso, pero también puede ser que necesitamos nutrición. Entonces, la misma crema la podemos utilizar en ambos casos, ¿vale? Hay muchos cabellos en verano que no están tratados, que no tienen químicos o que no tienen ningún componente, pues no se han hecho ningún técnico, y directamente pues en verano pues se quedan más secos, se quedan con poco brillo. Eso es porque necesitan hidratación, necesitan un aporte de agua, ¿vale? Y que esa agua se retenga más en el cabello para notar esa elasticidad, para que el conágeno se active y aparezca. Entonces necesitamos una hidratación. En este caso, la CC Cream nos va a valer para las dos opciones, ¿vale? Ya os digo que tiene muchos más usos, pero como particularidad, no necesita el aclarado, con lo cual es comodísima para nuestra clienta, no necesita ser aclarada. Una pequeña cantidad de producto es suficiente para aplicar a lo mejor en medios puntas para hacer el peinado. Si queremos, por ejemplo, irnos a la playa y llevar una protección sobre el cabello, pues lo podremos hacer. Fijaros que es bastante untuosa, fijaros la cantidad que he puesto y veis las manos que se me han quedado blanquitas, pero lo seguimos masajeando un poco y directamente desaparece, ¿vale? En la piel se queda muy bien adherida. El principio activo que tiene esta crema es la cera hidrolizada, con lo cual es un principio activo que se adapta perfectamente tanto a la fibra capilar como a la piel, ¿vale? Tanto a la fibra capilar como a la piel. Va a ser capaz de, lo que decíamos, de mantener esa piel y esa fibra capilar con mucha más hidratación, con lo cual mucho más hidratada, más elástica, el colágeno va a tener capacidad de colocarse, entonces eso asume también el brillo, con lo cual, lo que decíamos, esta crema es un multiusos total, súper cómoda para nuestra clienta, incluso el tamaño es ideal, es de 150 porque es muy fácil de manejar y de llevárnosla a la playa. Entonces, lo que decía, perdón, que me lío un poco, ponemos una pequeña cantidad para hacer el peinado previo a los peinados, al secado, el calor pone aquí, por ejemplo, me
creo que me comentáis, para el calor, sí, para las planchas, para el secador, ponemos una pequeña cantidad en medios puntas y hacemos el peinado perfectamente. Esa pequeña cantidad que yo me he puesto aquí sería suficiente para una melena media. Si nos vamos a ir a la playa o estamos en la playa y queremos hacer un poco de protección, pues pondremos un poquito más y la pondremos por todo. Nos va a ayudar incluso, pues como os decía, para la piel del cuero cabelludo, que es importantísimo. Muchas veces estamos en la playa y estamos súper pendientes de la piel de la cara, de la piel del escote, del cuerpo en general, y el cuero cabelludo se nos queda ahí como un poco perdido, ¿no? O a lo mejor echamos un spray de protección al cabello, pero se nos olvida un poco el cuero cabelludo. Y hay muchas, muchas personas que tienen el cuero cabelludo súper sensible y no se dan cuenta que en la playa, obviamente, si usas el gorro, pues muchísimo mejor, ¿no? Que estás más protegida, pero a veces aún incluso con el gorro, con el propio calor y con los rayos violetas, lo que hace es resecarse también, quedarse muy seco el cuero cabelludo y va a generar una tirantez que, además de molestar, no deja soltar esa hidratación y esa nutrición que necesita el cabello para que crezca pues con total normalidad. Imaginaros pues una planta o una maceta que, aunque la parte de abajo esté más o menos bien tratada, si la parte superior está súper seca, al final no es capaz de florecer con normalidad, ¿vale? Pues es un poco lo mismo que nos pasa con el cabello. Entonces vemos que ese cabello está como, pues eso, débil, acaba la época del verano y es un cabello muy debilitado. No solamente castigado por el sol, sino que el propio nacimiento de ese cabello es como más fino, más débil, y no la estructura externa, sino el que nace nuevo, nace como mucho más, pues eso, más castigado y más debilitado. Entonces, la CC High Cream será perfecta tanto para el mantenimiento del cabello, como os decía, como para el mantenimiento del cuero cabelludo, ¿vale? Para mantener ese cuero cabelludo, pues con esa hidratación y esa buena base de nacimiento de cabello. Por otro lado, ¿qué más deciros? Un antioxidante espectacular, ¿vale? Bueno, pues es lo como os decía al principio, es una chica para todo. Es una chica para todo, que es perfecta y que no debería de faltar ningún pack de reventa en vuestro salón. No solamente en verano, ¿vale? Pero en verano tiene que ser fundamental, porque una venta de CC Cream High Cream, o perdón, CC High Cream, es un enlace que tendrás con tu clienta para muchas otras ventas. Me explico, cuando tú a una clienta le ofreces esto, es tan fácil de usar, le resulta tan cómodo para tantas muchas cosas que ella va a confiar perfectamente en ti y te resultará muchísimo más fácil venderle cualquier otra. Además que es súper útil, aquí nos ponen, es ideal para todo, y es cierto, porque es una chica para todo, y vamos, la podemos vender tanto a mamá como para la niña, como para cualquier cliente del salón, porque es súper útil y muy, 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 muy recomendable, ¿vale? Yo creo que, lo que os decía, es un producto perfecto para que podáis vosotros hacer vuestro pack. Pues imaginaros, pues se ha puesto color, pues vendo el champú del color y la CC Cream para que su mantenimiento sea más ligero. Pues se ha hecho un deslizado, pues el champú del Repair y la CC Cream. Es algo que me estoy inventando, pero creo que son packs que podéis vosotros organizar. Tenéis una línea de tratamientos fantástica para poder organizar estos packs y además hacerlos personalizados. Me explico. Hay muchas otras firmas que ya tenemos pues esos packs de verano, ta, 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 pero es lo que yo os decía. Cada cabello en verano necesita un aporte distinto. Sí es cierto que lo que más necesitan es hidratación, que generalmente esos packs de verano lo que nos aportan es hidratación. Pero depende de cada caso y depende del técnico que tenga esa clienta sobre su cabello, va a tener una necesidad u otra. Con lo cual, lo ideal es vosotros
hacer esos packs pues de manera mucho más individualizada y más personalizada. Este es el futuro, el personalizar los tratamientos y que no todo el mundo lleve lo mismo, sino que decir, bueno, pues tú para este tipo de cabello, con este tratamiento, con este técnico que te has hecho, este y este. Personalizar mucho más y no ir tanto al pack para uno, para todos y ya está, porque eso no tiene realmente, bueno, pues está bien, pues, pero lo ideal es que seamos más profesionales y le ofrezcamos al cliente pues ese tratamiento que realmente necesita su cabello, ¿vale? Por otro lado, tenemos esta línea que a mí, pues bueno, sabéis que me encanta y creo que a vosotros también, que es la Oil in Essence, perdón, la de esencia de moringa, el aceite de moringa, que está todo compuesto como producto principal, como principio activo principal, el moringa, que además tenemos este formato chiquitito que es ideal para las vacaciones, las que puedan y las que puedan bueno, pues viajar un poco este año, pues sería un producto genial y con este formato para llevarse de vacaciones en los neceseres. Supongo que todas las que estáis aquí, o casi todas, trabajáis con Lendan o conocéis un poquito a Lendan. Creo que en los últimos años el aceite de moringa, que lo primero que ha aparecido era el aceite de moringa directamente, fue como un gran descubrimiento y fue un gran boom, ¿no? En Lendan. Un aceite que lo tiene absolutamente todo a la hora de nutrir, de hidratar y de compensar esos cabellos quebrados y esos cabellos con falta de elasticidad. Y un aceite que fue un gran descubrimiento porque además súper instantáneo, con un peso molecular casi cero, o sea, prácticamente no aporta ningún peso, a menos que nos excedamos muchísimo en cantidad. Se equilibraba perfectamente si el cabello estaba muy poroso, excesivamente poroso, o un cabello de una porosidad media, o sea, nos valía para absolutamente todo, además del perfume que les encanta a nuestras clientas y a nosotras también. Eso suele ser un perfume que es dificilísimo encontrar a alguien que no le guste el perfume de moringa. Y de él, de este aceite de moringa, pues nació toda la línea que ahora conocéis, que con champú, mascarilla, en distintos formatos, ¿vale? Ya la conocéis y si no la conocéis os invito a que la probéis porque esta sí que puede ser junto con la CC, chicos para todo. Cuando no sabemos muy bien cuál recomendar o no nos queremos quedar cortos en hidratación o nutrición o vemos que la clienta pues necesita un poco de todo o creemos que no es una clienta de específico, sino que es una clienta pues más de tendencia. Yo distingo esto y dices, ¿por qué dices de tendencia? Porque ahora mismo tenemos clientas para todo y lo ideal es diferenciarlas, ¿no? Algunas que les gusta mucho que tú les digas, mira, tu cabello necesita para el color, el mantenimiento, ta, ta, y otras que son como más de tendencia y más de, mira, qué bien huele, esto es de un aceite nuevo. Quiero decir que son clientas un poco más de tendencia y para esas, esta línea va perfecta. Además de que no vas a quedar mal en ningún momento, porque la nutrición, la compensación, ¿de qué te ríes, Clara? Clara se ríe porque es cierto que tenemos clientas de tendencia, ¿verdad? Que son las que me da igual lo que tú me digas, yo quiero que eso que tienes en el cartel o eso que huele muy bien, ya, pero es que esto no te pega mucho, porque a veces lo hacemos, ¿verdad? Esto no, es que esto no, para tu pelo no, ay, pero me gusta mucho cómo huele, me lo quiero llevar. O sea que al final, sí, yo les llamo, pues eso, clientas de tendencia, ¿no? Que me lías, Clara de mi corazón. No vais a tener ningún problema en el sentido de que es un tratamiento súper intenso, o sea, un tratamiento súper profundo. Vamos a recuperar perfectamente el cabello, vamos a mantenerlo sobre todo en esta época del año y en cualquier época del año. Se adapta perfectamente al nivel de necesidad de compensación, tanto de la estructura capilar como de la hidratación o como de la nutrición que tenga nuestro cabello, se adapta perfectamente y con lo cual, sin duda, sería un tratamiento de chico para todo, de mantenimiento perfecto para el verano, junto con la CC High Cream.
será un aliado perfecto para vosotros este verano. Sabéis que tiene el formato de óleo en chiquitito, que está perfecto para que nuestra clienta lo pueda probar antes de llevarse el formato grande, que al final compensa muchísimo más esto, tanto a vosotras como a ellas, porque le van a sacar muchísimo, muchísimo partido. Y bueno, así en este ratito lo que hemos podido ver, hablo rapidísimo, ya lo sé. Entonces, bueno, yo me he cargado ya. Pues fijaros, un montón de tiempo, hablo rapidísimo y aún así estaría mucho más tiempo hablando con vosotros, pero bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis contarme algo? Yo es que hablo, 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 leo así alguna cosilla, pero no tenéis demasiadas preguntas, pero si queréis hacerme alguna ahora, tanto de esto como de cualquier otra cosa, estoy encantada. Para mí, lo que os decía, no es solamente que la clienta se mantenga, mantenga el cabello en su casa y que seáis muy insistentes en que tienen que cuidarse mucho el cabello en esta época del año, sino que vosotros tengáis especial cuidado a la hora de hacer los técnicos, a la hora de hacer los técnicos en vuestro salón. Yo siempre os digo que lo más importante en el resultado de un técnico es el estudiar bien ese cabello previo a hacer el trabajo. Y en este caso, mucho más, en este caso muchísimo más, porque por lo que os decía al principio, y repito porque algunas se conectaron más tarde, en verano tenemos que tener un especial cuidado. Cuidado, porque el cabello no solamente trae su residuo habitual, que es el de la clienta que tiene que su champú, que tiene siliconas o de su serum del supermercado o de lo que sea. No solamente trae esos residuos, sino que además tenemos que sumar que traen excesos de sales del agua de mar, excesos de piscina, de cloros de piscina. Entonces, ojo. Siempre os lo recomiendo y las que me conocéis como Clara, que yo también, a mí también me encantas tú, sabéis que yo siempre recomiendo que el champú previo, antes de hacer cualquier técnico, es fundamental. Para mí es fundamental siempre, pero en esta época del año mucho más. De verdad os digo, las que lo veis como un atraso a la hora de realizar un trabajo, en cuanto os acostumbréis a hacerlo, veréis que no lo es. Porque los resultados son mejores, porque el matiz es mucho mejor, porque resolvéis ese color con mucha más tranquilidad, porque las decoloraciones actúan muchísimo más rápido. A ver, voy a leer lo que dijiste al principio de poner la crema antes del matiz, se aclara la crema o se aplica. No, podemos aplicar el matiz encima. Muy poquita cantidad, muy poquita cantidad. Y podremos aplicar el matiz encima si ponemos muy poquita cantidad. Si tú ves que el cabello está muy pesado, igual hacemos un pequeño enjuague y secamos un poquito la humedad y lo ponemos. Pero si pones poquita cantidad, puedes hacerlo perfectamente. Sí, el Plex también. En este caso me he ido solamente a la serie CAR, me dice María José. Me habla del Plex también, que obviamente es perfecto para asegurarnos estos resultados perfectos en el color o en cualquier técnico que hagamos, pero bueno, hoy el Plex no lo he tratado. Otro día, si queréis, lo hablamos de él. Hoy era más que nada, pues con la línea, con la serie Care, o sea, con la línea Care, todos los tratamientos que podíamos hacer previos y post mantenimiento, ¿vale? Lo que os decíamos antes de la crema, perdona, Bella Luna. Que sí, que podemos aplicarlo. Si tú ves que el cabello está muy pesado, podemos hacer un poquito de agua. Pero si no, directamente no. Repartimos bien, peinamos con un peine fino, que el peine fino ya va a arrastrar un poquito el exceso de crema y directamente aplicamos el matiz con oxigenada baja y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, el champú se lo das antes de cualquier cintura o decoloración. Yo siempre hago un champú antes, o sea, a mí me gusta trabajar con el cabello limpio. Si yo sé que mi clienta usa mi champú y se ha lavado el pelo ayer y su pelo está limpio, o se lo ha lavado esta mañana, no lo hago. Pero si yo no sé qué champú usa la clienta que viene por la puerta, o es mi clienta pero no usas mis champús, o se lo ha lavado hace 2 días. Yo prefiero trabajar con el cabello limpio, lo más limpio posible. Eso no quiere decir que el cuero cabelludo esté desprotegido. Yo voy a hacer una limpieza superficial, una limpieza del cabello. Eso me va a ayudar
a eliminar el residuo y también a equilibrar ese pH, lo que decíamos al principio, ¿vale? Eso será lo ideal. Cuando vamos a teñir unos zapatos o cuando vamos a pintar unos zapatos, lo primero que tenemos que hacer es limpiarlo, porque si no ese color se va a quedar con brumos, ese color se va a brumos, no sé si se puede emplear aquí, se va a quedar como con cosas, ¿no? No estará bien sobre el zapato. Pues lo mismo nos pasa con el cabello. Tintas con el cabello mojado, se lo secas antes, lo secamos un poquito en la humedad, sobre todo a lo mejor por la zona del cuero cabelludo, pero no pasa nada que el cabello tenga humedad, ¿vale? Al contrario, en los cabellos que están, por ejemplo, si es un cabello muy sano, muy grueso, pues vamos a intentar secarlo más porque se va a quedar más agua dentro y puede interferirnos si es un súper aclarante o algo así, ¿no? Que vaya a tener una mayor mordida. Pero si es un cabello fino, que además esa humedad va a hacer que lo proteja un poco, entonces no hay problema. No podemos aplicarlo con el cabello completamente mojado, ¿eh? Pero sí perdón, retiramos un poquito con la toalla, después le daremos un pelín con el secador y aunque esté humedecido no hay problema. Secamos directamente sobre el cuero cabelludo, que es donde vamos a aplicar en primera posición o donde lo hagamos, y vamos a empezar por las puntas, pues primero secamos un poquito las puntas y después lo pasaremos por todo. Con el cabello húmedo no pasa nada, pero el cabello estará limpio. Libre de residuos, libre de sal, libre de queratina, o perdón, de siliconas, libre de cualquier residuo que vaya a interferir en los resultados del color. Entonces, después, una vez hemos hecho el color, simplemente aclaro el color, puedo emulsionar muy bien ese color y le daré solamente una champunada, un acondicionador y ya. Incluso en cabellos en los que esté, que sea un cabello fino, yo emulsionaré bien ese color, que ya el propio color me va a hacer una función de limpieza y en muchos casos pues acondiciono con una mascarilla ácida y lo que hago es equilibrar perfectamente el pH para que ese color se quede bien cerrado ahí y ya está y me voy al secado. Entonces no nos va a retroceder el trabajo y además yo considero que un trabajo bien hecho pues si tengo que tardar, que voy a tardar, pues a lo mejor 5 minutos más, 5 o 10 minutos más en hacerlo perfecto, yo creo que merece la pena. Porque después esos trabajos, lo que pasa, sobre todo en esta temporada, lo has hecho muy bien, pero no te has dado cuenta de que antes tenía, pues que lo tenía de la piscina o lo tenía de la sal del mar o lo que sea, y de repente, pues el color a los 2 días, ¡pac!, se le va por la pileta. Entonces le empezamos a echar culpa que si el color no está bien, le echamos la culpa que se ha ido a la piscina, le echamos que también puede ser. Pero una de las razones puede ser esa. A veces la clienta no se va a ninguna parte y en 2 días el pelo está oxidado. Ha perdido su color o demás porque esa estructura no se ha quedado bien sellada, ese color no se ha introducido bien en el centro del cabello y se ha quedado de manera superficial y cuando se desprenden esos trozos de residuos, pues también se va el color. Entonces, yo creo que será pues más recomendable hacer ese previo es mi recomendación, yo lo hago así y me he acostumbrado a hacerlo así y creo que avanzamos mucho más. La cliente